Este genocidio en la Franja de Gaza, perpetrado por el Estado de Israel, un Estado político, insistimos hasta el cansancio, no un Estado, pues vamos, que se base de alguna otra forma en la religiosidad, como lo han exhibido en muchos grupos de judíos ortodoxos. Este genocidio, por supuesto que está causando mucho pesar alrededor del mundo. Usted ha visto cómo es que hay protestas en todo el mundo, no solamente de cientos de miles de judíos que pues piden que no hagan esto en su nombre, sino pues de gente de a pie en todos, en muchos países. Hay países que incluso han interpuesto demandas ante la Corte Internacional de Justicia, como Sudáfrica, como Egipto, para terminar con este genocidio, que ha sido, insisto, confirmado por Naciones Unidas y por otro tipo de organismos independientes e internacionales, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras. El gobierno de Estados Unidos ha sido criticado seriamente alrededor del mundo, tanto doméstica como externamente, como internacionalmente, ha sido criticado el gobierno de Estados Unidos. Y todos los días, debido a esto, el Departamento de Estado ofrece conferencias de prensa en las que sale un señor muy mal encarado, muy grosero, que pues responde a los corresponsales que llevan este tema tan importante de forma siempre muy, muy seca y pues de forma también terrible, ¿no? Este señor, mire, no sé su nombre, bueno, he escuchado su nombre, pero no lo recuerdo en estos momentos, pero le insisto yo a usted. Le llevan este tema tan importante que es el genocidio una y otra vez a él y a otros voceros del Departamento de Estado de la Unión Americana ahí en Washington, D.C. Un tema que, insisto, no es muy, muy importante, es una tragedia humana, es un drama para la humanidad en estos momentos que más de 35 mil personas hayan muerto debido a una determinación política del Estado de Israel y de su líder, el primer ministro Benjamín Netanyahu. Le insisto yo a usted, hay varios corresponsales que llevan el clamor del pueblo acá en Estados Unidos a esa conferencia, que es como la mañanera del presidente López Obrador, pero acá llevan el clamor, hacen una serie de cuestionamientos muy duros sobre el apoyo que tiene Estados Unidos a Israel y etcétera. Y este cuate siempre le responde de forma muy mal encarada el vocero del Departamento de Estado. Bueno, pues no me lo va a creer. No me lo va a creer, pero el reportero de Reforma, sí, de Reforma, el periódico mexicano Reforma, el que es catalogado por el presidente López Obrador como un pasquín, el reportero del periódico Reforma fue a esta conferencia a llevar un tema que, pues, es indignante en estos momentos ya para la humanidad, que es obviamente una nimiedad y que es indignante. Llevó el tema nada más y nada menos que de la señora María Amparo Casar, presidenta de este organismo de choque fundado por Claudio X González, llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto es inaudito, de verdad, esto es inaudito. El drama que están haciendo en México, la exageración que están haciendo en México por un caso de corrupción en la que exhiben a esta señora multimillonaria llamada María Amparo Casar, que mire, no solamente obtuvo una pensión multimillonaria y un seguro multimillonario luego del suicidio de su marido, que había trabajado 4 meses en Pemex de forma fraudulenta. No solamente eso, sino que pues obtiene prebendas de los espacios de la televisión pública en los que participa. Obtiene pues su salario ahí en este organismo de choque, un salario también muy oneroso. Esta señora que los conservadores están defendiendo en México de la forma más infame, puesto que mientras quieren defender la pensión millonaria de esta señora en medio de la corrupción, también se amparan para que se acabe con la pensión del bienestar, con la que se busca que los trabajadores
puedan recibir el 100% de sus salarios al momento de la jubilación, ¿no? Como pensiones, precisamente. Pero, no, pero ahorita lo va a ver usted. Pero mientras el mundo sufre, mientras tenemos a reporteros profesionales en esa conferencia denunciando el genocidio en la Franja de Gaza, haciendo verdaderos cuestionamientos, este cabrón hijo de la chingada, mediocre, va ahí a pues pedirle al gobierno de Estados Unidos que intervengan para ayudar a Mario Amparo Casar. Mira nada más. The Mexican government has opened a criminal case against one of Mexico's most important anti-corruption crusaders. Her name is María Amparo Casar. Her organization has received several U.S. government grants to fight impunity in Mexico. Most critics have denounced the case against Mrs. Casar as a move to scare independent watchdogs in Mexico, but wanted to see if you have a comment about this I case. don't. I would just defer to the Mexican judiciary system to speak to this. But she's a recipient of U.S. grants. Should the U.S. government stand by her? That's nice that she's a recipient of U.S. grants. I just don't know anything about this case, and so I will defer to the Mexican judiciary system Can to we speak to follow up? this. Because it's something that should be interest of the U.S. I ultimately will defer to the Mexican government on this. Go ahead. O sea, este señor que ya de por sí es mal encarado con los reporteros que hacen verdaderas preguntas en esa conferencia, pues lo manda a la chingada, ¿no? En tres patadas lo batea, le dice: a ver, estúpido, pues esto no nos corresponde a nosotros, dejaremos que el sistema judicial mexicano lo defina, lo tenemos. Y dice: no tengo ni idea de qué chingados me estás hablando, ¿no? Esto es inaudito, ¿eh? De verdad. Bueno, no sé si este señor lo hizo. No sé ni cómo se llama el reportero de Reforma, para serle perfectamente honesto. Yo me di cuenta de esta nota porque la compartía nuestro queridísimo amigo Manuel Pedrero, que pues seguramente nos está viendo en estos momentos y a quien le mandaban muchos saludos. Esto es, mire, de verdad, inaudito. No sé ni cómo se llama el reportero de Reforma. Esto es de verdad indignante, indignante, insisto, ¿no? Que a esa conferencia pues lleven temas tan duros como el genocidio en la Franja de Gaza, este cabrón representando los intereses del conservadurismo en México, de Reforma, por hacer estas preguntas. O sea, mire, si todavía, miren, en estos momentos, vamos a platicar más adelante, ¿no? Pues hay evidentemente una circunstancia muy dura ocurriendo ahí en Chiapas, debido a la violencia, a la inseguridad, a los ataques, una masacre ayer terrible, que no tendría que, por supuesto, involucrar a Estados Unidos, ¿no? Pero hablando del Departamento de Estado, que siempre quiere ahí meter su cuchara y etcétera, pues a lo mejor, si querían criticar y golpear con algo, podrían haberlo hecho con eso, con las declaraciones de Mike Vigil aquí en Sin Censura, ¿no? Oiga, ¿qué opina de que Mike Vigil diga que el presidente para nada está involucrado con el narcotráfico? ¿Ustedes qué dicen al respecto? No sé, ¿no? Pero esta nimiedad, lo de María Amparo Casar, en lugar de ir a defender a niños y niñas que están muriendo bajo las bombas y bajo las botas del ejército de Israel, como lo hacen el resto de los corresponsales en esa conferencia, en lugar de llevar un tema verdaderamente importante, lleva el de una señora y de sus dos hijos ricos, esa familia rica que mediante un fraude se ha aprovechado del pueblo de México. ¿Me lo juran? Te digo, esto es inaudito, pero inaudito hasta la pared de enfrente. Le pido al